¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Minutos después de las 20 comienza en plan A el debate. Reabrimos un debate que en la ciudad tenemos desde hace tanto tiempo. ¿Cómo controlamos, cómo bajamos el flagelo de las muertes provocadas por asesinos al volante? ¿Cuánto incide el alcohol y este fenómeno de las drogas, marihuana, cocaína? Hay narcolímetros en Rosario que lo detectan en automovilistas. ¿Cuánto incide a la hora de manejar? ¿Cómo cortamos este flagelo? Es un debate permanente. Hoy tenemos opiniones de especialistas, médicos, autoridades, para observar el panorama, para hacer un diagnóstico y para tratar de encontrarle solución, porque esto genera tragedias, como lo vamos a ver al principio del programa. Así que vamos a ir al debate, pero antes... Estamos bien protegidos y vos también porque tu vida nos moviliza. Las ambulancias de URG Urgencias garantiza rapidez de respuesta mejorando la calidad de tu atención. El equipo médico de URG Urgencias te brinda el profesionalismo y la contención que tu familia necesita. Incorporalo, sentite protegido vos y tu familia con URG Urgencias, una empresa OSDE. Asesinos al volante, no merecen otro título. ¿Cómo solucionamos este grave problema? Informe y debate en plana. La primera causa de muerte en Argentina para las personas entre 5 y 34 años son los accidentes de tránsito. Mueren más personas en calles y rutas que por tumores malignos o por homicidios. Aún estamos impactados. El siniestro ocurrido en 27 de febrero y Necochea a fines de julio. En el marco de una picada ilegal, un Renault Laguna impactó de lleno contra un Fiat Duna, cuyo conductor, que se dirigía hacia su trabajo, perdió la vida por el tremendo impacto. A la ilegalidad de la picada se suma que uno de los conductores imputados tenía alcohol en sangre. El consumo de drogas y alcohol está bajo control en Rosario. Se realizan semanalmente inspecciones en al menos 500 vehículos donde se efectúan controles de alcolemia y narcolemia. En los últimos controles, entre el 30 y el 50% de los vehículos secuestrados fueron por alcolemia o narcolemia positiva, siendo el alcohol la más prevalente. Y este año suman 6 los taxistas que dieron positivo en el test de consumo de drogas. ¿Cómo frenar el fenómeno de las picadas ilegales? ¿De qué manera incide la droga y el alcohol en las muertes viales? ¿Por qué sigue muriendo gente por la irresponsabilidad de los conductores? Ahora en plana, conductores criminales, picadas, drogas y alcohol. ¿Y está el dolor de familiares que pierden, como Cristina, a su marido, por ejemplo, en este caso de Necochea? Y 27 fines de julio, Cristina sí, ocurrió, así es. ¿no? Sí, Recordar este, este episodio del 29 de julio. El 29 de julio. ¿Qué te trae a la mente? ¿Qué sensación te corre por tu cuerpo, Cristina? Eh, tengo impotencia, porque yo todavía lo espero, Andrés. Ajá. Como siempre, como Rec todos los días. Recordemos el, el hecho cómo fue brevemente. Eh, el, eh, cerca de las 5 de la mañana, más o menos. De me un llaman sábado. Sí, del día, el 29 de, de julio. Me llaman eh, avisándome de que había sufrido un accidente claro. en 27 y Necochea. Claro. Eh, y que bueno, tenía que ir para reconocer el cuerpo nada más. Así. Así. Te comunicaron. Así. Yo primero pensé que era una broma, eh, ah, qué sé yo, por algún amigo o alguien de él, porque me llaman del celular de él. Sí. Eh, y me dice: No, señora, no es una broma. Eh, sí. Tiene que venir dirigirse. Y yo en ese momento eh, no sabía dónde Bien. estaba pisando. La verdad, que no, no podía caer hasta hoy y yo no caigo. Claro. Solamente tengo eh, de que yo lo velé y lo vi que estaba todo destrozado. Eso me viene a la mente y me hace reaccionar ¿no es ¿cierto? ante este dolor. Y es por eso que, que salgo a pedir justicia, a contar la verdad. A Andrés lo, lo matan, porque esto pasó, lo dos matan. personas que estaban corriendo. Una exactamente. Carrera. Exactamente. Por la avenida 27 de febrero. Sí, exactamente. Él eh, estaba llevando a un amigo al trabajo. A esa hora, a las cinco A la Elías, sí, uh -huh. que estaba con él en ese momento en el auto. Eh, Elías bueno quedó gravemente herido y ahora gracias a un gran equipo que tiene de apoyo está saliendo sí. adelante eh, eh, pero bueno él estaba cumpliendo con su deber no cierto de todos los días de, de, de como cualquier ciudadano salir sí. a trabajar a ganarse el pan a y las Andrés cinco de la mañana sale despedido del vehículo Andrés sale despedido cuando Ariel Lemos lo impacta ...ellos venían a más de 130 kilómetros por hora... ...venían corriendo desde San Martín y... ...hacia el río... ...hacia el río, exactamente, por 27... Eh, ...ellos venían de una joda... Sí. ...venían de, de, haber, de, o sea, de haber hecho una previa... ...porque estaban festejando el cumpleaños de Ariel Lemos... Sí. Eh, ...venían... ...todo esto inició seguramente temprano... ...ellos venían de hacer una previa en su casa en Galvez... ...de ahí fueron a bailar a un boliche a claro. Rusia... Y de ahí eh, salen a lo que les paraba el Sí, Palestina. descontrolados. Eh, eh, conduciendo sí, a altas velocidades, evidentemente, por, por también la ingesta de alcohol, que fue, doctora Reynoso, posteriormente comprobado que uno de los eh, que choca a Andrés tenía alcohol en sangre, ¿no? Sí, el conductor de la una, que es el que lo impacta, tenía 0,82. Y al otro conductor no se le hizo la prueba, así que... No podemos determinar. Con tanta mala suerte que Andrés lo embiste en Laguna, pero también lo pisa cuando una vez que sale despedido el otro vehículo. Claro, porque en el video se ve cuando el Laguna lo impacta, él, él hace, o sea, sale despedido, sí. el auto sigue dando vueltas, termina en el carril contrario, y Andrés en ese momento que sale despedido, el Vectra lo pasa. Lo arrolla. Lo arrolla, lo lleva hasta la vereda y después lo pasa por encima. O sea, si tenía alguna probabilidad de sobrevivir, ese, ese hecho lo termina de, sí, exactamente. de matar a Andrés, que murió instantáneamente, evidentemente. Murió instantáneamente, la verdad. No, sí. ¿Cuántos no... años tenía Andrés? 40. Uh -huh. ¿Y deja un hogar? ¿Cómo, cómo es la composición? Tres hijos: eh, Tres Jonathan hijos. de 19, que cumplió en julio, eh, Micaela de 18, claro. Iris de 9 años. Doctora Reynoso, ¿y la justicia? ¿Cómo actúa en este caso? ¿Qué pasa con los involucrados en la muerte de Andrés hoy? Para la justicia, hoy eh, solo tenemos a un imputado por el homicidio culposo, triplemente agravado, que es el conductor de Laguna. ¿Qué pena eh, para ese tipo penal incluye? ¿Homicidio culposo agravado? Por culpa temeraria, exceso de velocidad y... ahí no me acuerdo ahora cuál era el otro agravante. Sí, agravantes. Sí. Eh, y bueno, la, la pena es de 3 a 6 años. 3 a 6 años. Hoy está cumpliendo una prisión domiciliaria, una prisión preventiva domiciliaria. ¿Y la inhabilitación de conducir de por vida o eso como... No, 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 cómo no, es lo manejan. Por, la inhabilitación es de 5 a 10 años. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué generan en el otro lado, así en la pantalla? Eh? Bronca, ¿no? Porque esto parece que es un juego. Una persona o dos responsables de una muerte <coughs> tienen penas livianas, no hay rigurosidad. Esa es la sensación que tienen, Cristina. Exactamente, doctora. porque ellos, ellos violaron desde el primer momento todas las normas de tránsito, las normas de seguridad. Las imágenes son muy claras. Todo Es, es intermitente una... el semáforo a esa hora. Exactamente. Pero no hay atisbo de frenar ante una esquina. Vienen y pasan... Es que a ya la eh, desde velocidad. el primer momento de que se pusieron de acuerdo, correr una picada ya es, ya es ilegal, ya no está. O sea, ya están violando ahí las reglas. Por supuesto. Ya, desde el primer momento. Y sumen el factor y lo que desencadena posteriori. Gustavo Ada, director de Tránsito. Bueno, siempre da la cara. ¿eh? Y, y la pregunta es la misma: ¿por qué no se soluciona este problema? ¿Por qué siguen existiendo las picadas ilegales? Est estas personas, en este caso eran dos, que toman a 27 de febrero como una pista de carreras. Muchos porqués. La determinación de, de, estos, de estas dos personas que se terminan convirtiendo en, en, en asesinos en delincuentes viales, eh, es una determinación particular sobre el bien general del resto de los, de los usuarios. Creo que eh, podemos estar segundos explicando esto, más que fue, es una violación a la norma que termina con la vida eh, no de una persona, sino de una familia entera, de un núcleo familiar y, y, y social eh, que no tiene por qué ocurrir. Más allá de que eh, no, no se esté dando dentro un, de un ámbito de, de, de congregación, de vehículos y personas que se organizan. Sí para hacer esta actividad, esa decisión de, de, de infringir la norma de, de solo con el exceso de velocidad, por más que hayan acordado o no acordado, creo que la conducta es reprochable, que la, la, la figura jurídica que se le impone eh, es inadmisible, porque si bien no tienen intención de matarlo, eh, me, pare, me parece que no, no podemos estar, Gustavo, No podemos seguir debatiendo estas cosas. Desde ¿El municipio tienen determinado cuáles son los corredores o las calles donde son más afines a que estos, estos delincuentes corran las picadas? Sí, sí, por supuesto. Y. y Además lo, los monitoreamos de manera permanente. Eh, no podemos evitar que la gente se congregue o, o, o circule por no, estos que lugares. Simultáneamente estas dos personas se han lanzado una carrera a las 5 de la mañana. Esto fue en 27 podés poner de un policía por cada persona. Indudablemente que no se puede. Pero por ejemplo. ¿Y los la... semáforos intermitentes? Los semáforos intermitentes están, digamos, el, el sistema de regulación de tránsito funciona en el momento cuando más flujo eh, vehicular tenés, porque no tiene sentido tener una persona parada. Un minuto en una esquina si no hay no hay tránsito por, por la otra. Y si hubiese estado en rojo el semáforo, lo hubiesen cruzado en rojo sí, también. Sí, sí, sí. Probablemente, porque eh, no, no eh, tenía posibilidad de detenerse. Vamos sumando y de... volveremos sobre el tema de las picadas y qué se está haciendo para contrarrestarla y qué función ejercen las cámaras de seguridad, por ejemplo, que hay en muchísimas esquinas de Rosario. Una de esas imágenes, la más clara, la toma una cámara que está instalada en la esquina, ¿no, Cristina? Exactamente. Eh, donde sí. se, el laguna impacta de sí, lleno sí, al, sí. al Duna de tu marido. Sí. Ahora, el doctor Gustavo de Vega es médico psiquiatra, ¿qué pasa que el hombre se transforma en tan estúpido y asesino a la vez de no tener noción de que va a matar con esa conducta criminal de ir a 130 kilómetros y de atravesar una esquina eh, sin importarle que pueda atravesar un auto como pasó Andrés? ¿Qué pasa con el alcohol, las sustancias y el ser humano y al volante? Bueno, precisamente. El primer trago, el segundo trago que la persona ingiere ya lo colocan fuera de foco respecto a en este caso a la posibilidad de conducir un vehículo sí. tanto en la vía pública como en el ámbito laboral y en cualquier contexto el, el, el primer trago el segundo trago ya lo están sacando de foco claro ese es el momento ahí empieza verdaderamente el problema uh -huh. eh, lo otro puede ser una especie de fenómeno de cromañón yo creo que hoy en las calles y en las rutas hay demasiada suerte, podríamos decir. Sí. Suceden tragedias espectaculares, como bien se ve en el informe, pero me parece que eh, el riesgo es enorme, sí. los márgenes de seguridad son muy pocos. Fíjate que cualquier adolescente y joven que va a la previa, del viernes a la noche, eh, nos, nos transmiten ellos mismos que normalmente van a la previa con una botella de Fernet o con una botella de Gancia o una botella Esa de... Esa previa indica que ya una persona, después de ella y antes de ir al boliche, antes de pasar el grueso de la noche, ya está alcoholizado. Uh -huh. Exactamente. Entonces, la responsabilidad cuando la persona está lúcida es el 100% respecto a que ya se sabe, porque no estamos en el siglo XIX o en el siglo XX, estamos en el siglo XXI donde hay mucha información. Usted dijo sí. algo clave, doctor De Vega. La primera, la segunda copa es eh, vital, es fundamental para el, el problema posterior. ¿Esto significa que una persona que va a manejar, que debe manejar, no debe consumir nada de alcohol? Yo creo que no. Y es solo... por esto del límite de 0,50, que algunos discuten, hay que bajarlo a cero, no, hay que mantenerlo en 0,50. A mí me parece que por una cuestión meramente sentido común, responsabilidad ciudadana, el que maneja un vehículo, sea moto, sea eh, auto, lo que fuere, no debería tomar alcohol porque precisamente nunca sabemos, eh, no es matemático esto. Sí. Puede suceder uh -huh. que alguien tome un poco más y, y resulta que se quedó sentado, no pasó nada y cuando se paró, por ahí, ahí le, 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 como se dice vulgarmente, le produce el efecto tóxico. Hay distintas variantes, comió más. No son todos iguales, claro. Entonces, me parece que la persona la que pretende tomar alcohol debería no, es decir, ni siquiera tener la chance de claro. manejar un vehículo. Seguro. Eh, Doctor Aimo, eh, ¿qué dice usted al respecto? ¿Cómo solucionamos? Este es médico, Aimo, y ha concurrido tantas veces, pero el problema sigue existiendo, las muertes y demás. Y el alcohol al volante, y ahora le sumamos las sustancias, ¿cuál es la solución? <laughs> ¿Cuál es la solución? A un problema tan complejo como este no hay una sola solución. Claro. O si no, no sería un problema complejo. Y la otra cosa que a mí se me ocurre siempre pensar es, estas personas, ¿era la primera vez que hacían esto? Y lo más probable es que sea que no. no. Claro. Entonces, ¿qué pasa en la mente de la persona? ¿Cómo hacemos nosotros para acercar el riesgo real que tiene el sistema de tránsito versus el riesgo percibido? Sí. Si vos corriste en una picada por las calles de la ciudad de Rosario tres, cuatro, cinco veces y nunca pasó nada porque nunca se cruzó nadie, sí. ¿qué empezás a pensar? Eh, esto no es así como dicen. Claro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo pasa. En la charla previa, ¿vos no estabas de acuerdo en que bajar a cero, tolerancia a cero en, en no. cuanto al alcohol sea la solución? No, para mí no es la solución. Y aquí se produjo un poco un entredicho, ¿no? No, pero no interesa eso. A mí lo que me pasa es lo siguiente. O sea, habitualmente, cuando hablo con adolescentes, ¿cuál es la pregunta? Doctor, dígame, ¿cuánto tengo que tomar para que me dé 0,49, 99, 99, 99, cosas que si me no me metan preso? Sí. Y esa no es la idea. La idea es que el que tomó no conduce y el que conduce no toma. Claro. Esa es la idea. General. Sí. ¿Sí? porque como decía el doctor recién yo, si yo tomo una cantidad de alcohol sí. esa cantidad en mi cuerpo puede hacer un montón de cosas y en el cuerpo de otra persona otras cosas distintas, claro. entonces no claro. hay matemática es mentira esto de que tomás dos vasos con tres, cuatro. no, eso no entonces, el que toma no conduce y el que conduce no toma, eso está claro. ¿Cuál era el nivel de alcohol en sangre de uno de los automovilistas? 0,82. ¿Qué significa esto, Gustavo, doctor yo, yo personalmente, yo cuando escuché la cifra, te lo digo sinceramente, inclusive en, una, en un reportaje en la radio lo dije, yo no tengo por qué dudar de nadie, por favor, porque no tengo... No, sí. no, no, no es esa mi idea. Ahora, para mí, para mí, conociendo el tema como es, para mí no tenía 0,82, para Mas. mí... ¿Tenía más? ¿Por qué? Porque, claro, porque acá la cuestión es la siguiente. A mí, yo me puse a estudiar un día las, las, las este, emociones básicas de un ser humano. ¿Cuáles son? La que más me interesa de todo es el miedo. Sí. Ustedes saben que el miedo se tabla, se entabla en un cerebro reptiliano, sí. el cerebro que tenemos nosotros cuando éramos reptiles. ¿sí? Entonces, este, esta, este miedo se, se libera por la liberación de una sustancia química en el cerebro. ¿Sí? que saben qué pasa con el alcohol, inhibe su sustancia. claro Por eso la persona que está alcoholizada se siente capaz de hacer cualquier cosa, porque no tiene miedo. Doctor, ¿Crees y eso ¿En es... ese registro, doctora, crees en el... Sí, se volvió a hacer un, un, una nueva muestra y todavía no está el resultado, así que estamos esperando. Claro, 0,85. Sí, llamativo Igual, ¿no? esto pasó hablando... a las 5 de la mañana y a él le toman la prueba como a las 7 y... 40 de la, de la mañana. De todas maneras, les cuento una cuestión: o sea, se, el, el hígado, que es el que metaboliza el alcohol para, para eliminarlo del cuerpo, hay, ma, eh, más o menos baja entre 0 a 1 gramo por hora. Claro. claro. Más o menos. ¿no? Sí. Eh, Luli. No, me preguntaba, cuando se hacen los exámenes psicofísicos para entregar el carnet de conducir, ¿no se tienen en cuenta a lo mejor la predisposición que tiene una persona u otra con, con el consumo? No, no, ¿Eso claro. se puede detectar sí, o no? Sí, porque... muchas veces los, los profesionales médicos solicitan eh, el, el, el narcolímetro o el alcoholímetro para ver si esa persona que está realizando los exámenes está intoxicada o no, porque. El, no, no, no están dando los resultados como, como deben darlo. Pero acá, eh, además de, de esto que, que vos exponés, es decir, nosotros confiamos la conducción o, o, o damos el permiso de, de conducir a una persona que ha demostrado tener las aptitudes psicofísicas eh, sí. óptimas para hacerlo. Acá, el, el doctor decía, eh, eh, bueno, está en conocimiento pleno antes de comenzar a, a consumir alcohol y, y, y acá eh, Osvaldo hablaba sobre la, la predisposición a aceptar el riesgo, También. el riesgo percibido y el riesgo que estamos Real. dispuestos. A asumir en cuanto a esto el alcohol disminuye ya empezando desde la primera copa comienza a, a disminuir y creo que estos dos delincuentes no hubiesen asumido los riesgos que asumieron si no con, hubiesen tenido con eh, de, la tasa de alcohol de que tenían de tenía. drogas porque en el último operativo como aumentaron los los dispositivos de narcolemia sucede lo mismo es decir todas no, no hay un, cuántos han dado positivos desde la implementación del narco 111 metrófono? con Ajá. 300 controles Pero ah, no, no, ¿111 positivos positivos de qué sustancias eh, cocaína marihuana y, y cuatro de metadonas y anfetaminas que tienen que ver con, con el consumo de Entre pastillas. los cuales, y para incorporar también a Horacio, el representante gremial de los taxistas, hay eh, taxistas que dieron positivo. También ¿no? hay taxistas. Y quiero cerrar con esto, Dale. Gustavo, lo que te decía. No hay una sustancia que mejore nuestro estado para, para conducir. Claro, claro. La, la, la mejor condición para conducir es la, la sobriedad y, y la no intoxicación bajo ninguna sustancia. Sí. Los taxistas no están exentos, en, ni los taxistas, ni los no, colectiveros, seguro. transportistas escolares. En cuanto a esto, los profesionales no tienen tolerancia al alcohol. Y es sumamente preocupante. Repetime esa ¿verdad? cifra de, de los, del narcolímetro: cuánto dieron positivo en cuántos casos? 300 controles, 111 eh, positivos. Muy alto. Eh, en, sí, en 300, un, 111. Para un principio era lo esperable, eh, lo que también Instale. era esperable que comenzara a, a mesetarse y a bajar, que es lo que está sucediendo en, en esta instancia. Claro. Control. Y Horacio, eh, ¿cuántos taxistas? Seis. Seis. Eh, esto lleva a lo que recorre la ciudad, ¿no? Hay muchos taxistas que no quieren laburar y que quien lo hace, bueno, eh, han sido detectados consumiendo o alcohol o, o drogas. ¿Cómo, ¿Qué respuesta tenés como bueno, representante es, primero, de los trabajadores? repudiable el hecho de consumir drogas. Se entiende que un trabajador del transporte público no debe consumir droga ni alcohol. Sí. Nosotros repudiamos esos hechos y, bueno creo que hay que combatirlo. ¿Y qué está pasando controle? con el mundo de la noche, Horacio? Y, bueno, y de vez este vez trabajo era de algo taxista. muy particular, que siempre lo fue, no solamente de ahora. Sí. Uh -huh. eh, hay diferencia de lo que era posiblemente hace 30 años atrás con lo que es actualmente, ¿no? El riego, el alto riego de la inseguridad, el hecho de que sea tan fácil conseguir drogas o alcohol lo que fuere, este bueno, la sociedad se ha ido contagiando, no solamente hasta cita. Esto está ya metió en la sociedad, Obvio. en todos los ámbitos. ¿Y cómo crees, el Horacio, taxista, que...? Perdóname, sí. es parte de esta sociedad, entonces Obvio. también está consumiendo drogas Pero también hay que controlarlo, hay que saber que sepa que se lo está controlando, pero también debemos, no solamente, sacarlo a del sistema. Estamos agravando el problema. Estamos el problema. agravando el problema. Los hay que brindarle una contención. Exactamente. Ya volveremos. Y hablar de los taxistas, ¿qué, qué pide como representante de los trabajadores del taxi...? Eh, qué tiene que hacer el Estado, los controles, porque también se detectan durante el día, ¿no? algunos resonantes casos que pasaron a la prensa, ¿no? de taxistas que dieron positivo. Los otros días fue a las 10 y cuarto de la mañana. Sí. Claro, por eso, es un grave problema que Así involucra es. a la sociedad, a esta vida eh, que lleva al consumo de alcohol, para el doctor De Vega explicará por qué, eh, y por qué se utiliza un auto, un vehículo como herramienta mortal. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Hacemos un brevísimo corte y regresamos con este debate hablando de los asesinos al volante, aquí en Planal. Ya volvemos. Comenzamos este bloque, estamos, como tantas veces lo hemos hecho en Planada, somos una caja de resonancia de un grave problema, la conducta asesina al volante, de gente que eh, se alcoholiza, que no tiene reparos en tomar velocidad y matar, como los ejemplos cunden en nuestra realidad. ¿eh? Un paréntesis antes de avanzar sobre el tema, ahora quiero recomendarles, Sanatorio de la Mujer, el Instituto Doctor Jaimes Lulitel, crearon la unidad pie diabético. Con un equipo profesional especializado en estas patologías, coordinado por los doctores Valeria López y Guillermo Montefeltro. Y bajo la dirección del doctor Gastón Slulitel y Andrés Cleiban. Para mayor información sobre la unidad de pie diabético del Sanatorio de la Mujer, comunicarse a la central de turnos 447 8600 o vía web en sanatoriodelamujer.com.ar. Sanatorio de la Mujer, bueno para tu salud. Eh, retomamos el caso de Andrés, fallecido 29 de julio, embestido por dos conductores que corrían una picada, ilegal, como todas, en 27 y Necochea. ¿Y el otro conductor, doctora Reynoso? Porque hablamos de el tipo penal para uno de ellos, el que conducía en Laguna. Pero arrolló a Andrés también el otro vehículo. ¿Y cuál es la figura que hoy tiene sobre sí? El otro conductor, el del Vectra, hoy está imputado por el artículo 193 bis que habla de la persona que participara en una prueba de velocidad ilegal, provocando la. El, poniendo en peligro la integridad física sí. de, la, de una persona. Claro. una pena de seis meses a tres años. Ajá. ¿Por qué penas tan, tan leves? No? ¿Qué pasa en el mundo, Osvaldo? En la sociedad desarrollada que vos has estudiado tanto. ¿Qué pasa con aquel que transgrede la norma de esta manera matando a una persona? Lo que, lo que pasa es que la, la, las penas en el tránsito no, no son tan diferentes a las penas en otras cuestiones en esas sociedades. O sea, yo que me pregunto siempre, si vos entras a una casa en Argentina a robar y matás a una persona y tenés una pena determinada porque después viene el 2 por 1 y 4 por 5, qué sé yo qué sé cuánto, ¿cuál es la diferencia con el tránsito? El tránsito sigue siendo la misma cuestión. ¿Me entienden? O sea, yo no creo que aumentando las penas la persona diga, ah, no, esta vez me van a dar 10 años, no lo voy a hacer. ¿No pasa la solución por ahí? Para mí no pasa por ahí. Para mí, ¿eh? No, Evi, y esto sirve para preguntarle al doctor, ¿qué pasa con una persona que maneja y le da por agarrar el auto e ir a 130 o más kilómetros por hora? Digo, porque no toda la persona que, que se emborracha tiene esa actitud. Uh -huh. Esto yo lo... Podría sintetizar con el famoso cuento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El cerebro, como sí. se decía antes, tiene una porción muy primitiva que está bajo el control del frontal, que es el, el, el territorio del Dr. Jekyll. El alcohol y las drogas lo que hacen es adormecerlo y entorpecer el funcionamiento de este frontal, de este Dr. Jekyll. ¿Y esos frenos inhibitorios que uno posee, qué y pasa? Precisamente van desapareciendo. Van desapareciendo. Las distintas sustancias van a producir distintos efectos, pero lo, lo, lo más importante que la persona cuando ingiere alcohol o drogas, aún más puede suceder también sin sustancias en lo que hoy llamamos las adicciones no químicas, como puede ser alguien que va mirando el WhatsApp, o va mirando las redes sociales a ver si le contestaron y se lleva puesto a alguien en la ruta o, o, o hace un desastre. Entonces. Hay una, una pregunta, Gustavo. Eh... Consumir alcohol, consumir cocaína o marihuana y manejar, ¿qué pasa? ¿Son eh, consecuencias similares o hay diferencias? Como dijimos antes, hay un efecto teórico y una, los libros refieren determinadas características, sí. pero lo que hoy tenemos que prestar atención es que generalmente hay una situación de policonsumo. Mm. Es muy raro que alguien solo consuma una sustancia, especialmente si va. Luego de una fiesta puede haber alcohol, puede haber una, una sustancia estimulante, puede haber otra eh, más eh, sedativa. ¿Y ¿Esa mezcla? Y nunca nadie sabe, nadie podría decir cuál es el resultante de esa suma algebraica, del alcohol que es un depresor, de la marihuana que puede tener un efecto en distintas personas con características muy variadas, claro. si bien en general es un depresor también, o el, los estimulantes, sí. pero no nos vayamos tan lejos. Estas combinaciones de Ferné con coca, sí. eh, que mucha gente joven eh, la bebida previa, de, moda, de hace mucho bueno, tiempo, que se consumen los jóvenes, los adultos, los grandes. El problema más grave de la previa es el, el, la salida, el, el after hour, la, el, el sábado a la mañana, cuando la gente no se acuerda cómo llegó a su casa. Mm. Yo creo que ahí tenemos un problema. Todo lo demás agrava este Según problema. Entonces, doctor... lo grave es eso, que la persona... Eh, Deja su cerebro en un frasco sí, bueno. y funciona toda una modalidad muy primitiva, muy sí. instintiva, que no tiene freno. Ojalá... Lo que pasa es que si vos a esto lo llevás al hecho de la conducción de un vehículo, cuando vos conducís un vehículo, se, se, se dan tres cuestiones. Primero, la percepción. O sea, vos tenés. vos con qué percibía el conductor? Con los ojos. 95% de la información viene por los ojos. Las drogas, cualquiera, cualquiera, este, altera la percepción. O sea, la percepción no es la que realmente pasa. Claro. Eso llega al cerebro. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Decide, decisión, altera la decisión. Y es de ahí, del cerebro, parte la respuesta motora con una acción, altera la acción. Acuérdense siempre, todas las drogas, alcohol y todas las drogas, medicamentos. Muchos de ellos, dados por nosotros los médicos, sí. alteran los tres momentos de la conducción de un vehículo. Bueno, eso es un poco Percepción. lo que se cuestionó con, el narco, con los controles de narcolemia: ¿no? si consumimos algún tipo de estimulante que no sea a lo mejor ni cocaína ni marihuana. Exactamente. ¿Y bueno, ¿Se lleva el, a cabo, el, el, Gustavo, la, el control de reincidencia? Sí, y, la, y las sustancias legales que también suministran los médicos eh, también dan positivo en, mm. en, en los mm. controles de narcolemia, no para quienes están bajo un tratamiento y están dentro de los parámetros normales y acreditados por sus profesionales, pero eh, el, el exceso de consumo de algún psicodepresor da positivo. También. Y el, el control de reincidencia se lleva también con la automedicación. Sí, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué nivel de reincidencia encuentra? No, no es alto para los casos de, de narcolemia, sí de alcolemia. La, la, la alcolemia tiene muchos casos de, de reincidencia y pasa por lo mismo que preguntaba Luli sí, recién ¿por qué las penas son tan bajas? Porque está naturalizado. ¿Qué pasa con Porque un reincidente desde el aspecto de la sanción? Eh, el, el, el código de Falca, pero claro, claro, inclusive gente que ya es, está inhabilitada y, y, y reincide y estando inhabilitada. Entonces, bueno, el tribunal pasa, de falta caso, tiene potestad para, para, para caducar su habilitación eh, hasta, hasta de por vida claro. y tenemos que eh, dejar de, de, de tomar esto como algo como una tragedia, ¡uy! Qué terrible lo que pasó, porque si se, se nos está muriendo la mayor cantidad de gente en, en esta en estas circunstancias. No, sí, sí, que... gente, mucha gente le pide un eh, mayor ejecutividad al estado, a actuar de otra manera, no mayor ser tan flexibles. Mayor cantidad de controles, entonces tenemos que ser cada vez más intolerantes con esto. Eh, Horacio, y como representante de los taxistas, de los peones de taxi, ¿qué pide al Estado ante estos casos? y que se detectan bueno, taxistas alcoholizados, con sustancias. Hoy por hoy eh, las sanciones que, que, que aplica el servicio público el estado municipal son bastante severas, posiblemente no vuelvan a reintegrarse al trabajo habitual que tenían. ¿A qué se arriesga un taxista que es detectado bueno, con hoy por hoy? por hoy que no vuelve a trabajar más como taxista con servicio público. ¿Esta es una solución, Horacio? No, no es una solución. Nosotros lo que estamos tratando de, de que el Estado nos escuche y que sí, la sanción tiene que existir, obviamente, pero también tiene que existir la posibilidad de que el hombre se reintegre a la sociedad, que pueda combatir esa adicción que tiene con un. Una capacitación, como claro. un taller o lo que fuere, claro. con tratamiento psicológico, para que la población se pueda reintegrar al no la, ámbito la laboral. Y no marginar, porque si no, lo único que hacemos en general, De Estado Nacional para abajo, marginamos permanentemente, marginamos, marginamos, marginamos. Y bueno, un poco yo, eh, sí. reflexionando y hablando de ella con ella recién, digo que esto también es producto del Estado ausente. Sí. Del Estado ausente, no, no solamente la... ahora, de hace mucho tiempo, el Estado ausente. Entonces, este es un poco el resultado. Claro. O fíjate la. La agresión que hay en la sociedad permanentemente. Permanentemente estamos todos eh, violentos. Sí. Profesionales, trabajadores, no trabajadores, jóvenes, adultos. Y esto se establece también al violencia. volante. Exactamente. Ahora, Horacio. En la sociedad. Obviamente. Eh, no, no es un, porque un círculo aparte. Pero el que roba también mata. Y el que viola y la agresión de género permanentemente. Estamos viviendo un mundo. Principalmente en estos países subdesarrollados, sí. que cambiamos el título permanentemente, porque no pasamos subdesarrollado, en vía de desarrollo, emergente, qué sé yo, nos cambian el título de otro, pero siempre estamos en la vía. Horacio, se nos va el programa, pero no, no quiero dejar de preguntarte sí. y que respondas al sí. rumor o lo que mucha sí. gente cree que hay taxistas abocados a la tarea de delivery de drogas, por ejemplo, en la madrugada. Bueno, en todas las actividades puede haber gente buena y gente mala, yo no, creo, no quiero generalizar, posiblemente lo vaya. Pero para eso tiene que estar el Estado controlando. Mm. No, no lo está como lo debe está ser? Está controlando, obvio que no está. Mm. Hacen algunos operativos, vuelvo a insistir: los operativos tienen que ser este, mucho más de lo que están, no solamente con los taxistas, sino con el auto particular, con las motos. Sí. ¿Eh? Todos claro. cometemos errores y equivocaciones, pero tiene que estar el Estado presente para reivindicar todo esto. ¿Al gremio llegan estas denuncias, Horacio? sobre sí, actividades sí, ilegales sí, en sí, la noche sí, 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 y sí, cómo diría? reacciona? Bueno, tratamos de de, de decir, obviamente también tenemos que entender al trabajador, aquella persona que está consumiendo, nosotros no somos quien para juzgar ni para castigar. Sí. Tratamos de colaborar para que esa persona deje de hacerlo y se reintegre o, o, o siga trabajando sin consumir. Nosotros no estamos para... Claro. Emendar. Sí. Tiene que estar el Estado ahí. Me sí. ¿Y hay denuncias también sobre quien en un taxi eh, lleva y trae droga? No, denuncia? generalmente en el gremio no llegan esa denuncia Hoy tienen claro. un 147 que, que habilitó el Estado Municipal para que la gente pueda denunciar. Sí, ahí sí se reciben muchas denuncias. Muchos taxistas droga. dicen en la noche es muy difícil para trabajar y no muchos quieren hacerlo. Eh, tal vez dice eso habilite en esa teoría a que lo hagan quienes aprovechan para cometer delitos. Sí, yo no creo que sea una excusa que claro. la, de la noche lo lleve a consumir o a vender o a andar traficando drogas. No, no creo que. Seguro. Este, este, Creo que hoy es un tema que que lo vive nostasista, lo vive kiosquero, porque fíjate la cantidad de kioscos que tenemos que venden drogas. Sí, Esto no lo sí. podemos mirar por otro lado, lo no sí. podemos desconocer. Entonces, la sociedad, creo que hoy hay una industria y una comercialización de la droga que reemplaza la cultura del trabajo. Bien. Reemplaza la capacitación, pues eso, insisto, el Estado siempre ausente. Gracias, Horacio. Se nos termina el programa. Sí, de 20... muy cortito. Gustavo. Tomar conciencia que alcohol y drogas hacen daño. Especialmente las drogas ilegales y el alcohol, más allá de la medida que es un vaso para un adulto mayor de 18 años. Hacen daño. Consumir drogas hace daño. Sí. Y por lo tanto habría que trabajar mucho más en este sentido, porque en las últimas dos décadas, al menos, se ha instalado esta cuestión del consumo problemático y del consumo recreativo, mm. como que hay una posibilidad de consumir de forma recreativa que no hiciera daño. Y usted no lo diferencia. No, 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 no yo, no yo, sino esto que estamos viendo mm -hmm. eh, es un tema para debatirlo largamente, pero Bien. de todas maneras creo que hace falta remarcar Bien. fundamentalmente que el consumo de drogas hace daño. Gracias, doctor de Vega. Eh, Osvaldo Aimo, también una conclusión eh, con este problema que tantas veces hemos abordado. ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, fundamentalmente que hay que entender que este sistema complejo hecho por el hombre, que es el sistema de tránsito, tiene una característica muy importante, que es sí. tremendamente cambiante. Sí. Al estar el cambio permanente hay que estar todo el tiempo atento. Claro. Entonces, así como la naturaleza no ideó nuestro cuerpo para ir a estas velocidades, porque mi cuerpo, como el de ustedes, como el de todos los que nos están viendo, está diseñado para ir a 10 a 12 kilómetros por hora. Sí, no tenemos tiempo, pero vos trajiste imágenes de cómo debería sí. ser el cuerpo humano para afrontar los riesgos de un Exactamente. choque. Exactamente, es prácticamente pero, un monstruo. Ahí está, es. ahí está. Así ahí está. tendría que ser un ser humano. Ese, eso lo hicieron tres eh, australianos para sobrevivir, a un, para sobrevivir a un accidente de tránsito letal. Eso lo claro. están viendo ustedes. ahí. Se llama Graham. Claro. Pero además de esto, el sistema nervioso central nuestro no está adaptado claro. a esto. Entonces, un conductor, ¿cuánto tiempo puede estar con su desempeño al tope? ¿Cuánto? 20 minutos. Y se pasan conductores no. manejando 3, 4 horas. Y bueno, por eso, pero tu sistema nervioso central tiene que hacer algo para no entrar en colapso. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Manejar la radio, hablar con el otro, hacerlo, mirar una cartelería que no tiene importancia. Después ocurren los accidentes. Y después ocurren los accidentes. Las sí. tragedias más que accidentes. Eh, gracias, Osvaldo Aimo, como especialista en seguridad vial, asesor de la segunda, que siempre responde a nuestro llamado, ¿eh? bueno, a, a dar su conocimiento aquí en el programa. Gustavo Ada, los controles. Eh, se están llevando a cabo eficientemente, se han duplicado, se han crecido en virtud de que es mayor el consumo. ¿Qué le dice a la sociedad? En el último año, en estos últimos 12 meses, se realizaron 85.000 85 fiscalizaciones en el espacio público, más de 28.000 controles de alcolemia y, y narcolemia. La presencia del Estado, de, 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 del Estado controlador, está. No podemos estar en todos lados. Lamentablemente esa noche no pudimos estar. Eh, en esa intersección quizá hubiésemos podido cambiar eh, la realidad y, y creo que esto comienza por parte de cada uno. Los que... niveles de alcolemia, de narcolemia, cada fin de semana siguen siendo eh, un número importante. Positivo. Mientras haya un positivo va a ser muy alto porque lo que queremos es que no haya ninguna persona intoxicada y que todos hagamos lo que corresponde hacer. Gracias, Gustavo. Se nos va el tiempo, pero Cristina, eh, ¿cómo recordás a Andrés? Tu marido que fallece en este choque brutal. Que recibe de un laguna, del otro vehículo. La verdad de es, es desastroso todo esto. Eh, todo lo que nos pasó a partir de ese momento. Y lo que yo más quiero es que la sociedad en sí... ...quiero que tome conciencia de esto. Del daño enorme que hacen a una familia... Sí. ...que queda detrás de esto. Eh, Generar conciencia de eso. Lo que produce tomar alcohol, drogarse... ...salir a lo que te depare el destino no pensar en nada, usar el auto como un arma, Seguro. eso es lo que quiero, más que nada generar conciencia en eso, porque así como pasaron un montón de otros casos, hoy me Seguro. tocó a mí, pero no me no quiero callarme, no quiero eh, bajar los brazos ni quedarme, ¿Cómo definirías quiero salir, a, a seguir Andrés? luchando, pidiendo justicia a Andrés? por Andrés. ¿Cómo lo definís? En 20 segundos, era... bueno el sostén una persona normal él no, no, no salía no se emborrachaba no, no fumaba claro. eh, respetaba todas las normas de tránsito era muy cuidadoso a la hora de manejar siempre hacía ese recorrido ¿Cuáles eran se sus conocía sueños? todas las calles estar con la familia estábamos planeando dónde nos íbamos a ir de vacaciones claro. juntando plata eh, haciendo lo que se podía para poder estar con la familia y disfrutar Siempre era eso, siempre alegre, sonriente, siempre un mensajito a la mañana, siempre. En el, en el camino se cruzaron ¿La verdad? asesinos, verdaderos asesinos, lamentablemente. Exactamente, lamentablemente sí, tienen que morir personas que, que no quieren morir y de esta forma. Esta gente venía a más de 130 kilómetros por hora, corriendo por una avenida sin importarle nada, lo embisten, lo chocan, Andrés quedó destrozado como si hubiese venido de una guerra. Claro. Eh, bronca, impotencia, bueno, el reclamo permanente ante la justicia, eh, que tiene penas que mucha gente considera muy, muy eh, flexibles y que no son lo rigurosamente necesarias para combatir este delito y que sirvan de ejemplo. Muchos dicen, no es la pena lo que va a frenar que la gente conduzca alcoholizada. Es un grave problema entonces y muy complejo. Gracias, Cristina. Gracias, doctora, eh, por concurrir al programa y por supuesto, los especialistas que nos acompañan aquí. Muchas gracias. Gracias Horacio, representando a los taxistas. Luli, nos quedamos con eh, lo físico, lo estético, la salud en el próximo bloque, ¿no? Cómo no. Tema de salud. Nos acompaña el doctor Siemensuk, también excelentes profesionales. Tras este corte, ¿eh? estamos con todo porque llega la primavera, el verano y queremos estar en forma, pero es un trabajo de todo el año ¿eh? y ahora recuerden ¿eh? Eh, buenos consejos y por dónde va la medicina en este caso. Tenemos que ir al corte. Y lo hacemos con un buen consejo, mar azul. Sí, señores, estamos en el fin de semana, un buen encuentro familiar, pescados de mar, de río, frutos de mar, comida elaborada, una roticería espectacular con todo lo que te imagines. Mar azul en la esquina de Tucumán y Constitución para el cierre de este bloque. Llegaste a Buen Puerto, Marisquería, Pescadería y Roticería Mar Azul. Ahora con más espacio, renovado para elegir los más exquisitos platos de mar y río. Envíos 438.400. Pescadería Mar Azul, Tucumán, esquina Constitución, Rosario.